Pues son las 7 en punto ya. Vamos a empezar, Verónica. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero estar contigo en casa. Eh, un día más aquí con, con eh, estas sesiones en las que podemos disfrutar de diferentes temas de patrimonio cultural y natural. Eh, hoy tenemos a Verónica Pensosi que que bueno es la, la creadora del proyecto te cuento una vida en el que cuenta y ella ofrece experiencias narrativas para divulgar cultura de manera novedosa y emocionante utilizando la técnica del, del storytelling os voy a resumir brevemente su currículum que como habéis podido ver en, en la web, tenemos en la web ella es de origen italo español posee una licenciatura con laude en literatura por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de la Sapienza en Roma y además es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Además, eh, también eh, tiene un máster en dirección de proyectos culturales y es experta en, es, en técnicas de storytelling, que es lo que hoy va a hacer con nosotros. En, en, esta, en esta sesión de está Contigo en Casa, en, el, en la que hablaremos de la historia imposible del, da, del David de Miguel Ángel Buonarroti. Eh, nos va a contar eh, esa aventura imposible, como dice ella, de dar vida a un bloque de mármol eh, que estaba ahí abandonado, y bueno, no vamos, no voy a contar mucho más porque es lo que Verónica nos viene a, a narrar hoy. Quiero recordar a todo el mundo que, como decía, que por favor mantengamos los micrófonos y las cámaras a, apagadas para que la experiencia con Verónica sea total. Ella, esta experiencia está contigo en casa va a ser un poquitín diferente porque se trata de, de un cuento, de una historia, un relato que nos va a contar Verónica de manera casi personal y, e, e íntima. Y en esta ocasión va a durar una hora, en vez de los 45 o 50 minutos que tenemos normalmente, va a durar una hora. Así que eh, después abrirá el turno de preguntas que hacemos siempre, que, que podéis escribir en el chat, que podéis acceder en la barra de herramientas que está abajo de Zoom, hay un botoncito que pone chatear, me las transmitís a mí y yo al final de la conferencia a las 8 se las transmitiré a Verónica para que ella responda a todas ellas. O sea que más o menos hoy acabaremos a las 8 y cuarto. Eh, dicho esto, pues todo tuyo, Verónica, adelante. Bueno, buenas tardes a todos en este día de lluvia, que qué bien estar en casa y disfrutar de alguien que nos cuente para protegernos de la lluvia por los que estamos en Madrid. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, en el cual los adultos nos reuníamos alrededor del fuego y compartíamos historias, aprendíamos de las historias, de hecho. Las historias eran algo muy importante, eran cuestiones de adultos. Pero luego los tiempos cambiaron, llegaron las novelas, la televisión, la radio y ahora la narración pues queda para los niños. Y nosotros adultos compartimos problemas y nos contamos problemas porque las historias nos, nos encantan y nos contamos historias constantemente. Y con el problema que actualmente nos ha caído encima, que es el COVID, pues tenemos mucho que contar. Os pediría ahora un pequeño favor. ¿Y si dejáramos durante la próxima hora los problemas lejos de nosotros? si disfrutáramos de una historia que además nos va a enseñar lo que es el renacimiento. Porque con el proyecto Te Cuento una Vida lo que hago es divulgar cultura utilizando técnicas narrativas. Todo lo que vais a escuchar es el inicio de la vida de Miguel Ángel, Miguel Ángel Buonarroti, que hago en tres historias de vida. Esta es la primera, el David. Está todo muy investigado. Esta historia me ha costado casi un año de pensar cómo la cuento, cómo la narro y de las investigaciones que he hecho en la vida de Miguel Ángel Buonarroti. No sé si sentís por mi acento, soy un poco ítalo-española, y he tenido la suerte de crecer en Roma, a la sombra de los grandes monumentos de Miguel Ángel, y espero con esta narración devolverle ese amor que siento hacia su obra. Y espero para vosotros que, como ahora no podemos viajar por cuestiones de seguridad, pues podamos viajar con la imaginación a la bellísima Florencia. Os pediría entonces, en la próxima hora, de dejar vuestros problemas lejos. Sé que este no es un espectáculo al uso, dado que hago espectáculos de narración oral y compartiríamos en una sala, pero es como en el fondo si os contara solo a vosotros, solo para ti, en baja voz despacito, como si estuviéramos alrededor de un fuego. Y si dejamos también los móviles y todo lo que nos molesta y escojamos un lugar bonito en nuestra casa para disfrutar de esta cosa de que siendo adultos todavía tenemos derecho a que nos cuenten. Así que después de esta pequeña introducción vamos a viajar lejos, muy lejos a Florencia. Érase una vez a medianoche, justo, cuando empiezan las historias que es la hora de la bruja de las brujas era si una vez el 14 de mayo de 1504 en la ciudad de florencia sí Quizá la fecha os haga pensar en el Renacimiento, y justo sería porque en 1504 el Renacimiento hacía brillar las bellas calles de Florencia, pero aunque estaba en el Renacimiento, sus calles seguían siendo angostas y ensortijadas. Y justo a medianoche, en una de esas calles, un terrible estruendo rompió la noche. Había un hombrecillo, un hombrecillo cualquiera, digamos un comerciante, que se asomó a la ventana de su segunda planta para ver lo que estaba pasando y de dónde venía tanto ruido. Y cuando vio lo que vio, no daba crédito a sus ojos, porque le estaba mirando una cara más alta sobre su ventana, una cara blanca que no era la luna y le miraba con las cejas fruncidas, con el entrecejo cerrado, con los ojos hundidos y una expresión con rizos salvajes blancos que brillaban a cinco metros de altitud justo sobre su ventana. ¿Qué es esa cara? Dijo el hombrecillo. ¿Qué es esa cara? Esa cara que no es la luna. Esa cara increíble, concentrada, con los ojos decididos, hundidos bajo su frente ceñuda. Sí, la mirada era de piedra y despuntaba encima de su ventana a una alteza inaudita. Miró entonces mejor por la calle porque no entendía lo que pasaba había mucho estruendo en la calle había muchos obreros y esa cara blanca estaba pegada a un cuerpo cinco metros de cuerpo cinco toneladas de peso había unos obreros que estaban transportando la figura como se transportan los barcos en dique seco con sebos untados en grasa ¡Ah! ¡Ah! Y no entendía muy bien lo que pasaba, pero en medio de todo esto, en medio de los barrotes encarcelados de esta figura transportada como si fuera un barco o en dique seco, vio justo allí en medio un escultor que él conocía. Era una figura airada que gritaba, cuidado, cuidado. Claro, porque le había costado mucho sudor esa estatua y no quería que nadie la dañara durante el transporte. Todo el mundo conocía esa figura. Se llamaba Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel Buonarroti. Decían que era un escultor genial, pero también un escultor difícil de carácter y estaba enfadado, gritando, gritando, gritando. Pensó el comerciante. Extraño, ¿por qué he oído que Michelangelo Buonarroti lleva varios años trabajando en un David? Pero él se acordaba de lo que había aprendido en el colegio. El David era una figura endeble, era un pastor apenas adolescente, que un día había encontrado el valor de enfrentarse a un gigante, el gigante Goliath. Pero lo que veía en este momento en sus calles era el mismo gigante Goliath, que andaba implacable debajo de su ventana. Miguel Ángel estaba muy nervioso porque el transporte de su figura, una figura que le había costado muchísimo esfuerzo, no era un asunto baladí y quería que llegara absolutamente sin ningún tipo de problema a su destino definitivo, que era en la Piazza de la Signoria en Florencia. Durante cuatro días y cuatro noches transportaron el inmenso gigante en algo parecido a esto, que es el transporte que utilizaron en el 800, algo que había inventado el mismo Miguel Ángel Buonarroti para que no se dañara su estatua. Cuentan que los niños bailaban a su alrededor y que todo el mundo hacía fiesta porque esta figura inaudita iba a llegar para celebrar la ciudad de Florencia. Y cuando por fin llegó, quedó escondida durante un tiempo, hasta que se inauguró en la fiesta de Florencia. Entonces el hombrecillo, junto con todos los florentinos que había, fueron a ver esta figura y entraron en un estado de asombro, del cual, después de más de cinco siglos, todavía no hemos seguido salir de él, porque lo que veían mirando la estatua desde abajo, era una escultura tan perfecta que no se sabía de una escultura tan perfecta desde los tiempos antiguos griegos. Y la escultura del Laoconte, la gran obra maestra de la época antigua, todavía yacía en esa época debajo de una viña romana y era desconocida. La cara, demasiado grande para tanto cuerpo, pero que infundía carácter a la estatua. Y luego este cuerpo precioso era una escultura, un himno a la belleza masculina, con un cuerpo perfecto, el cuello hinchado y tirante, el pomo de Adán a la vista de su imponente masculinidad, sus abdominales marcados y esbeltos, los pezones que azoman golosos, el tímido hundimiento del vientre y un sexo en reposo clásico. Pero eran los brazos y las manos que deslumbraban, también muy grandes para tanto cuerpo, para tener un efecto teatral e infundir admiración. Estos brazos poderosos que culminan en dos manos que al ser vistas desde abajo parecen muy grandes, pero que muestran la acción, la voluntad del hombre que ha derivado un gigante, la energía necesaria para realizar un gesto inaudito que se ve incluso en las venas perfectas que el escultor ha esculpido. ¿Cómo es posible tal conocimiento de la anatomía humana? ¿Cómo es posible reproducir en escultura la vida? que circula en unas manos. Y es que esta estatua, en su imponente verticalidad, de cuerpo esbelto, que corta el tiempo con el presente de su presencia del indicativo como si fuera una lama a, al cielo, encierra en su expresión y gestos toda la historia del pasado de un pobre pastor que se ha atrevido a enfrentarse a un gigante y el futuro de una victoria que ya celebra la Biblia. El futuro en ese brazo izquierdo alargado que se encarga de guardar la piedra certera acarezándola y calentándola para la onda que tiene preparada la otra mano. El brazo derecho ya plegado está tomando la trayectoria con una tensión interna que ya marca el gesto que va a derribar el gigante. Pero es sobre todo la mirada que cuenta el final de la historia, esta mirada implacable de puntería certera, la concentración absoluta de un héroe que ya ve en su imaginación caer el gigante, una expresión compleja de las humanas pasiones que deben siempre congregarse en la hora de la batalla final hasta el punto incluso que si miramos bien al fondo de sus ojos vemos una punta de compasión del vencedor del héroe magnánimo que siente piedad hacia el enemigo que ha vencido y quizá si miramos todavía más hondo podemos ver en esa mirada la conciencia y el peso de la gloria futura de David como rey de Israel que solo perdió su amor adúltero por Betsabé Y no olvidemos las piernas, porque es en las piernas que buscaremos nuestra segunda historia, porque los cuentos son así: habitan una historia dentro de otra historia, en un juego infinito de historias que bien intuyó a las mil y una noche. Es justo en este hueco que iremos buscando nuestra segunda historia, estas piernas en equilibrio contraposto. Una pierna todavía anclada en el pasado y la, la otra ya rompiendo el futuro con la trayectoria certera. Pero es justo en este vacío que buscaremos otra historia que empieza así. Érase una vez una piedra imposible. ¿Habéis reflexionado a lo que significa la palabra imposible? Tiene un sufijo antes, seguido por un larguísimo posible, pero este sufijo significa privación y hace como imploder el larguísimo posible. Pero si bien miramos, posible tiene otra significación. Imposible es lo muy difícil de conseguir, pero lo que podemos conseguir con mucho esfuerzo. Y es que toda la trayectoria de Miguel Ángel es un himno a los imposibles. Y es contra esta piedra que Miguel Ángel encontrará uno de sus enemigos más terribles y vencerá. Así que érase una vez una piedra imposible que yacía desde hace largos años en la ópera del Duomo. La ópera del Duomo era un lugar en el cual pues, se llevaban a cabo las obras del Duomo para la gran iglesia de Santa María del Fiore, y allí estaba esta piedra y haciendo desde hace mucho tiempo. Habían intentado muchos escultores atreverse con la piedra. Era un bloque de seis metros de mármol de Carrara. Era un coloso de piedra que fue el primero Agostino di Buccio, el primer escultor, que extrajo de Carrara, en 1464, por encargo de la ópera e inició a atacarlo con sus cinceles para esbozarlo y hacerlo más ligero para su viaje. Tenía que estar en la ópera del Duomo, en alto, en una de las contrafuertes del Duomo. Había cortado el mármol un poco entre las piernas en una escultura parecida a esta, porque en general muchas esculturas se esbozaban a pie de cantera. Le había hecho un gran nudo en la capa, pero luego no se mostró satisfecho y por lo tanto abandonó el coloso de mármol, el gran gigante, la piedra Goliath, para que alguien se atreviera. El segundo escultor que se atrevió fue Antonio Rossellino antonio rosellino se atrevió en 1476, pero a él también la piedra le venció estaba rota y toda llena de, de menaduras y antonio rosellino consideró que no se podía trabajar así que también la abandonó y como señores y señoras sabéis que se cuenta cuentos de todo es que también las piedras tienen sus cuentos por ejemplo, recordemos la piedra donde yace la espada de Excalibur. Esa piedra que mantuvo la espada de Excalibur durante mucho tiempo, porque sabía la piedra que estaba, de, que estaba destinada al rey Arturo. Y cuando llegó el rey Arturo, deslizó entre sus manos como si fuera mantequilla. Así que con el poder de imaginar que nos dan los cuentos, imaginemos que la piedra... La gran piedra, el coloso de mármol. También sabía que estaba destinada a un escultor, pero sabía que ese escultor era demasiado pequeño, porque había nacido apenas en 1475, y en ese momento todavía jugaba con su madre y sus hermanos, sin saber que había una piedra que le aguardaba, tranquila y silenciosa en la ópera del Duomo. Había nacido en Caprese, de una familia ilustre, pero que tenía pues un apellido que ya estaba decaído. Había nacido en una familia donde había solo, solo, solo hermanos, no había niñas, y donde había perdido su madre muy joven, con apenas seis años. ¿El? No sabía que había una piedra que le esperaba, pero la piedra sí que sabía que le estaba esperando. Y como contó él mismo a sus biógrafos Condivi y Vasari, pues fue puesto a nodriza en una familia de canteros, y Miguel Ángel contaba que desde pequeño, cuando mamaba la leche materna de su nodriza, escuchaba el ruido de los cinceles. Y la piedra empezó a cantarle poquito a poco para recordarle cuál era su destino y para recordarle en la infancia que estaba aguardándole en algún lugar en la Ópera del Duomo. Otra misión, sin embargo, tenía en ese momento Miguel Ángel. Otra misión más clara, otra misión más potente, otra misión imposible porque toda su vida, recordemos, es un himno a los imposibles. La misión era la misión de su padre, la misión de un hombre frustrado por la decadencia del apellido Bonarroti, la misión de un hombre que añoraba un pasado en el cual la familia Bonarroti estaba llena de medios. La misión de Miguel Ángel, así como la de todos sus hermanos, era recuperar ese apellido familiar recuperar este escudo de los Buenarroti para que brillara de nuevo en Florencia, porque ahora el padre era una especie de hidalgo con algunas pocas propiedades que le reportaban muy pocas rentas y se había tenido que ir incluso a Caprese porque en Florencia ya no encontraba nada, aunque la familia volvió a Florencia pronto. Miguel Ángel era consciente de esta misión, pero él intuyó de inmediato, que su arma no era la política, la palabra, tampoco era la espada en la batalla, sino que su arma era la plumilla, su arma era el dibujo. ¿Cómo aprendió a dibujar Miguel Ángel? Pues como aprende un genio, por vocación, por misión, por destino, aprendió por observación, dibujando lo que veía alrededor suyo. Y era obvio que tenía un talento muy fuerte inmediato por el dibujo. Fue a un amigo suyo, Francesco Granacci, que le invitó a estudiar dibujo, a volverse artista. Miguel Ángel intentó hablarlo con su padre, pero para el padre, en una familia en decadencia, imaginamos además si te sale un hijo artista, pues el gremio de los artistas no era uno de los gremios más potentes de Florencia. Pero claro... Era una familia con pocos medios y el padre pensó que al menos si le ponía a taller de un gran artista, pues podía traer un poco de dinero a casa. Y Miguel Ángel, además testarudo como era desde cuando era pequeño, insistió e insistió y al final entró, como se dice en Italia, a botella, en un taller. ¡Ay! cuando me gustaría tener ahora... Una pequeña cerradura y mirar por el ojo de la cerradura para ver lo que era un taller, una botiga en la época del Renacimiento. Allí se congregaban todo tipo de artistas. De vez en cuando llegaba un noble para escoger un retablo para su casa o un cura para escoger un retablo para su iglesia. Estaba todo lleno de polvo. Estaba todo lleno de desorden. Se trabajaba desde pequeños objetos de orfebrería hasta grandísimas palas de altar para las iglesias. Todos aprendían en medio del caos, en medio del desorden, en medio del ruido. Y en esa época, donde no había escuelas ni academias, los artistas aprendían por observación, viendo cómo hacían los maestros. Los pequeños aprendices, generalmente muy jóvenes, cuando Miguel Ángel entró tenía apenas 13 años, aprendían por observación y hacían pequeños trabajos como mezclar los colores o bien incluso correr detrás de los pájaros para arrancarle las plumas y poderlas preparar para el gran artista de turno para que las pintara. Solo cuando habían terminado todas sus tareas tenían derecho a ver cómo hacían los artistas y a aprender sobre sus futuras profesiones. Era un trabajo físico, duro, lleno de sudor y de lágrimas, muy a menudo, porque no venían reconocidos por el maestro, porque aunque los artistas tuvieran éxito, es el maestro que ponía la firma. Aquí vemos, por ejemplo, una pequeña botella, y a veces llegaban unas personas muy importantes que hicieron brillar el renacimiento. Y ojalá llegaran de nuevo en nuestros días para que la cultura pudiera brillar como brillaba en su, en su día. De vez en cuando venían a Bottega los mecenas. Lorenzo de Medici o Lorenzo el Magnífico, el mecena quizá más ilustre de toda la historia del arte. Estamos en una época de dinastía Medici en Florencia. En esa época Florencia viene gobernada por una señoría, un grupo de familias ilustres, pero en realidad es Lorenzo el Magnífico y la familia de Medici que dirige esta señoría de manera discreta. Lorenzo, cuentan, no era un hombre apuesto. Dicen que tenía la mirada de un zorro y que era un político avispado e ilustrado. Además, un literato de educación exquisita, que apoyaba con enorme energía un mecenazgo a la gloria de su nombre y de su ciudad, Florencia, impulsando la cultura para el bien de su ciudad. Además, era una persona cercana con el pueblo, capaz de saludar a cada florentino por nombre y apellido y de conversación fácil e encantadora, acostumbrado a pasear por su ciudad como si fuera uno más hablando con los vecinos de esta manera, como un marionetista tiraba los hilos de la señoría. Estaba buscando en esa época Lorenzo varios artistas importantes, porque quería llevarlo a sus aposentos, porque quería llevarlo a sus a sus dominios. Y sus dominios eran el jardín de San Marco, porque allí Lorenzo el Magnífico había instaurado como una especie de academia bajo la dirección de Bertoldo di Giovanni, alumno del gran escultor Donatello, que también, de hecho, Donatello había hecho un David. El cometido de Bertoldo era desarrollar e identificar el talento que había en Florencia. El jardín ofrecía a los jóvenes una formación completa. En esa época donde se redescubrían los clásicos y donde las entrañas de Italia tan generosas sacaban de su vientre todo tipo de maravillas, pues Lorenzo tenía una cierta colección de obras clásicas. Y Bertoldo tenía el objetivo de enseñar a los jóvenes escultores para que volviera a esa gloria antigua. Porque claro, es importante a este momento subrayar y recordar que la palabra renacimiento quiere decir el renacer de lo antiguo y que en ese momento se buscaba hacer renacer esa gloria que se obtuvo en escultura, sobre todo en la época de los clásicos, para que volviera a vivir en la época del renacimiento. Fue Lorenzo a preguntar al guirlandayo en su botega, en su taller, cuáles eran los artistas de más talento que tenía. Miguel Ángel no había ni siquiera terminado su trienio de formación, pero el irlandayo pues le dijo a Lorenzo que Miguel Ángel sí que era un talento. Así que Lorenzo se lo llevó a su jardín de, Far de San Marco y allí Miguel Ángel aprendió muy rápido. Al principio, Miguel Ángel, que hablaba poco y tenía un carácter difícil, no daba confianza a la gente, pasó un poco desapercibido a Lorenzo. Pero cuentan una anécdota famosa. Cuentan que Miguel Ángel, inspirándose a una de las obras que había visto allí clásicos que tenía en su colección Lorenzo el Magnífico, pues hizo un fauno, hizo un fauno antiguo. Lorenzo, pasando, le dijo en italiano que era de buena fattura, que estaba bien hecho. Pero que para ser un fauno, tan viejo como era este fauno, pues tenía una dentadura demasiado perfecta. A Miguel Ángel, que no le gustaban las críticas, pues cogió su cincel y le hizo una carie justo aquí delante y le estropeó la dentadura. Cuando Lorenzo volvió a pasar, le gustó el carácter del artista. En esa época el carácter se valoraba mucho, le gustó ese carácter. Y entonces lo llevó a su casa, porque el Renacimiento en esa época era una casa rodeado de artistas. Suelo preguntar, cuando estamos compartiendo juntos en una sala y cuando esta narración es personal, en directo, si alguno me sabe indicar por qué en una ciudad tan pequeña como Florencia, en un periodo de tiempo también muy limitado, se dio tanto talento. Y no estoy hablando solamente del talento de personas como Leonardo, Botticelli o Miguel Ángel, sino del talento de todos esos pequeños artesanos, centenares y certenares, que constantemente tallaban incluso los objetos más delicados de orfebrería para peinar a las mujeres o para decorar sus orejas o sus cuellos. Todos estos artesanos. Se congregaron en una ciudad bastante pequeña, la ciudad de Florencia, y la llevaron a tal punto de arte que todavía ahora, después de más de cinco siglos, sigue siendo una referencia. Y cuántos de vosotros en este momento no soñarían estar allí, perdidos en la calle de Florencia? El premio Nobel Dario Fo dice que la respuesta es obvia. Y que esta respuesta se tiene cuando la clase política hace una apuesta clara y directa para la cultura, fomentando la cultura, dándole fondos para que pueda brillar. Y lejos de amiguismos y compañerismos y conocimientos de personas importantes, se va a buscar el talento, se lo empodera y se le da espacio. Es obvio que para eso la misma clase política tenía que ser muy ilustrada. Los mecenas eran personas de educación exquisita que les gustaba en sus casas rodearse de artistas. Y fue en una de sus casas, en Vía Larga, donde llevó a Lorenzo el Magnífico a Miguel Ángel, juntándolo con sus hijos, invitándole a comer con ellos. Me gustaría también tener... Una pequeña cerradura para ver esas casas del Renacimiento, para ver esos lugares donde en las cortes del Renacimiento los nobles tenían potentes matemáticos, filósofos, donde el conocimiento era plural. No se primaba como ahora solo la tecnología, sino que se primaba desde las matemáticas a la filosofía, al arte, todo por igual, para construir un hombre, un verdadero humanismo, un conocimiento hecho de distintos saberes. Allí... En esos salones se hablaba en esa época muchísimo del neoplatonismo, que quizá os recordáis con esa imagen de Platón de la caverna donde se ven solo imágenes, que es donde vivimos los hombres en la oscuridad de la ignorancia. Solo algunos que rompen las cadenas de la ignorancia y van hacia el conocimiento pueden ver la luz y conocer la verdad. Las teorías neoplatónicas influyeron profundamente en el arte de Miguel Ángel, que empezó a crear sus primeras obras maestras, cobijado bajo la protección de Lorenzo de Medici, para él una especie de padre espiritual. Fue allí donde hizo su primera escultura conocida, que es la Batalla de Centauri, después de la Madonna de la Scala, una escultura en relieve. En 1492. Esta escultura maravillosa ya nos muestra algunos motivos de la obra de Miguel Ángel, escultura que veis incluso aparecer de vez en cuando cuando voy pasando las diapositivas. Los cuerpos iluminados por la luz que intentan espiritualizarse. La anatomía masculina de los cuerpos desnudos que le encantaban a Miguel Ángel. Esta escultura es una escultura importante porque también servirá para llorar la muerte de su padre espiritual, Lorenzo el Magnífico, que muere de, mar de manera repentina en 1492. Es una muerte terrible para Miguel Ángel, un evento importante, pues pierde a su padre espiritual, a su protector, y se enfrenta directamente con la vida. En los cuentos clásicos, la pérdida del padre es el primer paso hacia la madurez. Nos exponemos directamente al mundo con nuestras obras y tenemos que demostrar nuestra valía, como le pasa ahora a Miguel Ángel. Sí. Porque quizá la piedra, ese bloque de mármol que está dormido, puede intuir. Que después de la obra maestra de la batalla de Centauri, muy joven, Miguel Ángel, ya está preparado para él. Pero la piedra sabe perfectamente que un héroe no es tal si no tiene unas cualidades internas, si no ha crecido, si no ha madurado internamente. Y se sabe que todos los cuentos son cuentos de iniciación, donde el héroe adquiere conocimiento sobre sí mismo y sobre la vida y se enfrenta a varios defectos sus propios defectos, sus propias debilidades, para madurar y llegar a la madurez necesaria. Entonces, vamos a conocer ahora a nuestro hombre, Miguel Ángel Buonarroti. Este es posible que sea un autorretrato suyo en la capilla Sistina. No se sabe muy bien. A diferencia de Van Gogh, Miguel Ángel no amaba demasiado retratarse. Cuentan en la biografía de Condivi que sus ojos eran de color de cuerno, salpicado de pequeñas chispas, que tenía labios pequeños, nariz chata por un accidente que ahora vamos a evocar, una cara pequeña y una cabeza de forma extraña con unos pómulos muy marcados, ojos sensibles y penetrantes, que miran de manera franca y honrada, pero muy metidos en la cara como marcar cierta introversión. Un cuerpo nervioso y seco de una persona muy activa. Recordemos que los escultores y los artistas son obreros y tienen un cuerpo muy deportivo, muy fuerte. Aspecto en general muy poco cuidado porque no tiene afán de aparecer delante de nadie. Este hombre tenía que recibir varias lecciones de la vida antes de enfrentarse a la piedra. Y la primera, su soberbia, la tiene escrita en la cara porque le rompió la nariz una persona, Pietro Torrigiani, al cual él había hecho un comentario incómodo. Siempre estaba preparado a decir que era mejor de los demás artistas y a insultarles o hacer comentarios despectivos. Y Pietro Torrigiani le dio un puñetazo en la nariz que se la rompió. Así que el defecto de la soberbia lo tuvo siempre escrito en la cara. Y tuvo que enfrentarse bien a la soberbia, porque el sucesor de Lorenzo el Magnífico, Piero de Medici, no era como Lorenzo el Magnífico. Era un hombre también muy soberbio, lleno de sí mismo, que utilizaba a los artistas como si fueran flores para poner en sus chaquetas. No tenía ese conocimiento y ese respeto al artista que tenía Lorenzo el Magnífico. Así que dijo a Miguel Ángel de construirle un enorme muñeco de nieve, le trataba mal y Miguel Ángel no le soportaba. Y Pietro le respetaba solo porque era pues el artista querido de su padre, porque él tampoco le soportaba. Así un poco para quitárselo de encima, le mandó a la Chiesa di Santo Spirito, donde Miguel Ángel tuvo su lección, su segunda lección, aparte la soberbia, una lección muy importante, que es el encuentro con la muerte. Para aprender anatomía, los artistas como Leonardo y Miguel Ángel diseccionaron cadáveres. Pero en esa época no estaba permitido. Así que fue gracias a Pietro Torrigia, a Pietro de Medici, que obtuvo un permiso especial para por la noche entrar en los cadáveres que dejaban allí abandonados y diseccionarlos. Nos podemos imaginar, Miguel Ángel, con la luz de una vela, con el olor nauseabundo que había de los cadáveres en esa época, abriendo cadáveres para estudiar esas venas tan perfectas que luego esculpirían el David. Su tercera lección fue una lección universal que todos nos tenemos que enfrentar a ella. Su tercera lección fue el encuentro con el miedo. Ya, porque... Pietro de Medici perdió el favor de la señoría negociando con el rey de Francia sin pedirle el permiso a la señoría y tuvo que escaparse corriendo de Florencia. Y Florencia quedó en mano del terrible Savonarola, un cura totalmente visionario que inflamaba las conciencias, invitando a los creyentes a predicar la fe y a alejarse de la vanidad y de los placeres de la tierra. Cuentan que el mismo Botticelli tuvo que quemar algunas de sus obras. Miguel Ángel sabía que su apellido estaba muy ligado a la familia de Medici y que podía tener grandes problemas con Savonarola. Así se tuvo que escapar de Florencia. El miedo le llevó a escapar de Florencia. Y escapándose tuvo otra lección que tenemos todos y cada uno de nosotros. Cuando perdemos el favor de las personas que nos protegen. Y de pronto nos volvemos seres anónimos, totalmente indiferentes, donde nadie se cura de nosotros, tenemos que demostrar lo que somos. Ya Miguel Ángel no era el niño bonito, no era el magnífico, no era el genial. Miguel Ángel era un artista más que tenía que rondar de ciudad en ciudad, de corte en corte, para tener algún encargo, como obtuvo aquí en Boloña por poco dinero. Fue a Venecia, fue a Boloña y estuvo varios años volviendo y yéndose de Florencia en una vida vagabunda donde nadie parecía reconocer lo importante y talentuoso que era él. Y luego recibió por fin otra lección importante que es la lección de la astucia. Porque un día. Volviendo a Florencia en 1496, realizó un cupido dormido, que no es este que vemos, sino otro, porque el cupido ha ido perdido, que estaba inspirado en la antigüedad. Se consideró tan buena que algunos amigos le aconsejaron de enterrarla y de venderla como una antigüedad a Roma, donde se vendían muy bien las antigüedades en Roma en ese momento. Así que Miguel Ángel siguió el consejo, la enterró. Y la vendió. Y la compró un cardenal que se llamaba el cardenal Herriaro, que era un entendido de arte. Este cardenal estaba en Roma, otra gran capital del mecenazgo que había en ese momento. Además era un mecenazgo más interesante, porque era un mecenazgo nada menos que a la gloria de Dios, a la gloria del Señor. Un mecenazgo que reportaba muchísimo a los artistas, donde sus obras seguirían vigentes hasta que duraría la iglesia durante muchos siglos. Fue el cardenal Herriaro, que, como tonto no era, pues dijo a Miguel Ángel a un cierto punto que, bueno, se, se, se dio cuenta de que le habían tomado el pelo y en vez de insultar al artista, preguntó de conocerle. Dijo, pues traerme aquí a este Miguel Ángel Buonarroti, que lo quiero conocer. Así que Miguel Ángel emprendió camino a Italia donde encuentran que el cardenal Herriaro había previsto todo, y con un tono muy enfadado, porque de todas maneras le habían tomado el pelo, llevó a Miguel Ángel a ver su colección de obra clásica, que era una colección increíble. Y Miguel Ángel parece que se quedó boqueabierta observando todas las obras que el cardenal Herriaro había acumulado en su casa. Y el cardenal le dijo, ¿tú me podrías hacer algo parecido? Y Miguel Ángel le contestó, pues haré. Lo que haré. Y para el cardenal Riaro, ya en Roma, realizó este baco, este baco ebrio, inspirado al antiguo que hoy está en el Museo Florentino del Bargello. El cardenal le pagó generosamente, porque los mecenas pagaban generosamente a sus artistas, le dio 150 florines de oro. Una cantidad interesante para el apellido Buonarroti. De equilibrio instable, la escultura de Baco de 1497 muestra un Baco ebrio con una copa en la mano. Detrás, un fauno travieso se esconde comiendo las uvas. Los músculos son suaves, el cuerpo abandonado y la pose sensual, como disfrutando felizmente de la ebriedad. gustó la obra de Miguel Ángel. Y entonces otro cardenal que se llamaba Jean de la Villière le pidió de realizarle una piedad. Miguel Ángel entonces fue a las canteras, donde recibió su última lección. Se habla poco de todos los años que Miguel Ángel pasó en las canteras. Pero pasó muchos años porque le gustaba muy a menudo extraer él personalmente el bloque de mármol que luego tenía que trabajar. Le gustaba escogerlo. Y de hecho, para conocer a la roca enemiga, la tenemos que ver en su propio hábitat. Tenemos que conocer cómo está hecha la roca cuando está todavía pegada a la montaña. Tenemos que conocer cómo cambia de temperatura en invierno y en verano. Tenemos que saber cómo extraerla, de dónde está, cómo trabajarla a pie de cantera, cómo transportarla y hacer el seguimiento de todo para que llegue perfecta e intacta y pueda ser trabajada con arte y gloria, como hizo Miguel Ángel con su maravillosa piedad. Desde 1498 a 1499 esculpió la piedad. Tardó menos de dos años por una de las obras maestras más importantes de la historia del arte. La terminó con tan solo 24 años. Me gustaría expresaros ahora recordándoos que he crecido en Roma lo que sentía una niña pequeña entrando en el Vaticano y contemplando esta piedad. La piedad de un cuerpo que una madre tiene porque se le está literalmente muriendo entre los brazos. Ese dolor, ese acompañamiento al cuerpo con los pliegues del maravilloso vestido de la Virgen que parece hacer eco a este tentativo de agarrar este hijo que literalmente se le cae entre los brazos. Esa cara joven de la Virgen que expresa el dolor y la resignación por este hijo que está entregando al mundo por los siglos de los siglos. Esta cara que es un poema con esta sutil mezcla de sentimientos de esta María muy joven, casi adolescente, tras su velo con la mirada baja los brazos abiertos con humilde entrega de su Hijo al mundo para salvarnos a todos nosotros. Intuyó Miguel Ángel que había llegado a las cumbres del arte. Intuyó que su piedad era un ejercicio de estilo. Intuyó que detrás de esa escultura perfectamente acabada, a diferencia de su obra tardía, donde domina lo poco acabado, estaba lanzando un desafío al mundo para declarar y demostrar que no existe escultor superior a él. La obra de la piedad coloca a Miguel Ángel en las cumbres del arte. Así que entre los pliegues milagrosos de las ropas de la Virgen pone una firma visible, casi un desafío. Es la primera obra que siente a su altura, la primera vez que siente la necesidad de afirmar ese apellido Buonarroti denostado, esa misión imposible que le había dado su familia. Escribe entonces, en la veste de la Virgen, Michelangelo Buonarroti, el florentino, lo hizo. No solo se empodera de su apellido, sino de su linaje, el linaje de los Buonarroti y de su ciudad. La antigua ciudad de Florencia. Se reconoce como parte de esa ciudad, acreedor de su tradición. No hay duda alguna, dice nuestra roca, no hay duda alguna, está todo preparado para que yo, como mantequilla, me deslice entre las manos del escultor, para que yo me entregue a él, para que yo sea suya y pueda, a través mío, crear el David más inaudito que se recuerde en la historia del arte. Fue en 1501 donde la piedra de nuevo salió a concurso y Miguel Ángel ya se sentía preparado para enfrentarse a ella. Cuentan que se puso delante del gran bloque, cuentan que lo miró, lo miró una vez. Lo miró dos veces. Lo miró tres veces. Él decía siempre que un escultor no tiene que esculpir, sino que tiene que quitar lo que sobra. Un escultor es aquel que ve en la figura del bloque lo que, está, lo que el bloque está ocultando. Y lo único que tiene que hacer un escultor, según Miguel Ángel, es quitar todo lo que sobra. Entonces él en esa roca intuyó, intuyó que tenía que haber un cuerpo muy esbelto porque la, la escultura estaba dañada, intuyó cómo tenía que estar en, en las piernas en posición del contraposto. Hizo un proyecto tan interesante que obtuvo el encargo y se encerró largo tiempo con su estatua. Podemos imaginar que la acarició largamente, que sintió todas sus venaduras antes de atreverse a poner el cincel en ella. Necesitaba con la roca una intimidad, con esa roca que ahora era suya. Incluso la protegió de las miradas, poniendo una especie de construcción alrededor para que nadie pudiera verle trabajar en él. Cuentan las leyendas que en realidad él trabajó en la roca como si se tratara de que la puso en la leche y fue quitando poquito a poco la leche y según lo que veía que salía de la roca pues iba esculpiendo. Pero se piensa que no es verdad porque Miguel Ángel trabajaba los bloques de mármol directamente a 360 grados por los cuatro costados a la vez. Hizo algún boceto, hizo muchos dibujos preparatorios. Pero luego los escultores suelen realizar modelos a escala, de cera o terracota. Incluso algunos pueden realizar un modelo en yeso a escala. Pero Miguel Ángel atacó después de los modelitos y los bocetos y los dibujos directamente el mármol, porque estaba seguro de sus, de sus armas. Lo atacó con cinceles desde distintas perspectivas. Porque su escultura estaba prevista para ser admirada por todos los ángulos, por delante y por detrás. Con un martillo como el puntero consiguió desbastar el material, para luego pasar a los cinceles de distintos tamaños, al taladro para perforar más profundamente o al trépano para agujerear la figura. El resultado final se utilizan limas finas, piedra para pulir o incluso arena para frotar. Solo un enorme trabajo puede explicar cómo Miguel Ángel consiguió crear y sacar la vida de la roca como la sacó luego de sus esclavos. Y es posible que él mismo se enamorara de su David, porque Miguel Ángel prefería la belleza masculina a la femenina. Y es posible que él mismo, contemplando su obra, se enamorara de esa belleza tan bella que estaba sacando de la obra un himno al cuerpo masculino. Cuando los responsables de la Ópera del Duomo en 1504 se reunieron y vieron lo que este escultor había hecho, tuvieron una especie de comisión, porque era efectivamente una escultura completamente inaudita. David era un poco el símbolo de Florencia. Florencia era una ciudad pequeñita, como David, pero a fuerza de ingenio se había vuelto gigantesca como justamente el David de Miguel Ángel. Varios escultores se habían atrevido antes con el David, como Donatello, pero una escultura pequeña en bronce, como el Berroquio, también un endeble adolescente. Solo Miguel Ángel se había atrevido de transformar al David endeble en un gigante, en el gigante Goliath. Era tan grande su escultura que se pensó que tenía que tener un sitio de relieve en la ciudad de Florencia como símbolo mismo de la ciudad de Florencia. Se organizó entonces una comisión de expertos. Fue probablemente la comisión de expertos más importante de la historia del arte, porque participaron en la comisión todos los genios del Renacimiento. Sandro Botticelli, Filippino Lippi, Leonardo da Vinci, Pietro Perugino, Lorenzo de Credi giuliano da sangallo simone da pollaiolo andrea della robbia francesco granacci davide ghirlandaio algunos pensaban de colocarlo en palazzo vecchio pero más perfilado para que no se estropeara con la lluvia y otros justamente delante del palazzo de la señoría era Leonardo que aconsejaba de ponerlo en la logia debajo de unos pórticos para que no se se estropeara. Se sabe que Leonardo sintió siempre una especie de competición hacia Miguel Ángel, como explico en la segunda y en la tercera parte de la historia. Pero al final no fue Miguel Ángel, no fue Leonardo que ganó, sino que ganó Miguel Ángel, porque Miguel Ángel tenía un objetivo claro. Miguel Ángel Tenía una misión, una misión imposible, una misión inaudita. La misión de Miguel Ángel era devolver el apellido Buonarroti al espacio donde se merecía, entre las familias más ilustres de Florencia. Él sabía que solo estando delante de Palazzo de la Señoría, el Palacio del Poder, podía devolver al apellido. El peso que tenía. La misión estaba conseguida. Miguel Ángel ganó. Miguel Ángel Buonarroti había conquistado la ciudad de Florencia a los 30 años. Y el apellido Buonarroti no solo iba a brillar en Florencia para siempre, sino que iba a permanecer como símbolo mismo de la ciudad de Florencia por los siglos de los siglos de los siglos. Miguel Ángel afirmó, el David venció al gigante con una onda y yo con un arco. Y colorín, colorado, esta historia ha terminado. Os agradezco profundamente por la escucha y espero de haber traído una pizca de Florencia a esta noche de lluvia junto a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Verónica. La verdad es que ha sido, como dices, como un cuento transportarte a Florencia a la vida de este de este genio. De este genio que, que, bueno, que nos ha dejado para la eternidad esas obras, lo ha conseguido, ¿no? Ha conseguido que su apellido casi, casi eh, sea más importante que los propios Medici en Florencia, ¿no? Yo creo que lo ha conseguido muchísimo. Es más importante el apellido de Miguel Ángel Buonarroti en Florencia que no del apellido de Medici. Lo ha conseguido. Sí. ¡Ah! Lo ha conseguido de sobra, ¿no? Pues sí. imagino que. Que su padre estaría orgulloso. Bueno, te voy a transmitir los mensajes de, de enhorabuena y de, de agradecimiento, y de sobre todo te están diciendo que, que bueno, que es, man, o sea, te lo dicen incluso en italiano, así magnífica, bravísima, Verónica, eh, muchas felicidades, Verónica, excelente, eh, todo muy conmovedor. Eh, Quería, que, o sea, te están diciendo, bueno, está que un montón. No, 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 no puedo leerte las todos, pero hay muchos mensajes de, de, de por todos lados de España incluso de fuera, eh, incluso de México. He leído que ahí tienes, has tenido oyentes hoy, así que m, las noches de lluvia de Madrid han sido casi internacionales, ¿no? A ver, quería un eh, precisamente la persona de México, Miguel Ángel, quería preguntarte si ese fauno del que hablabas al principio, eh, ¿qué dónde está? ¿Dónde está? Ido, ido perdido. ¿Ha ido perdido el fauno ha ido perdido el cupido? Hay mucha obra de Miguel Ángel que ha ido perdida. No, no se conserva el fauno que esculpió en su juventud. Eh, Miguel, pregunta también si las manos, aparte de su perfección, están algo desproporcionadas con respecto al cuerpo. Al principio lo comentabas. Eh, ¿Por qué y, crees que podía ser así? Oh, hombre, está claro. Eh, Miguel Ángel, eh, digamos que. Lo, lo que se tiene que entender en, en la historia del arte es el hecho de que no solo un, un artista tiene que transmitir en una obra proporciones perfectas, un artista tiene que conmover con su obra por lo tanto un artista por ejemplo lo hace también Miguel Ángel en, en el Mosé donde sabe que hay una loneta abierta y pliega la pierna porque es do, por donde entra la luz el David tú la ves desde abajo, es una escultura de más de 5 metros de alteza para crear un efecto teatral una de las cosas que puede hacer es hacerlo las manos y la cara más grandes, que aunque estén desproporcionadas respecto a las proporciones perfectas, eh, transmite ese sentimiento de terribilidad, de terrible, de un momento inaudito en la vida de Miguel Ángel que es el efecto teatral que te sobrecoge y es lo que, lo, que, lo que hace un artista artista, no es solo artista por las proporciones perfectas, es artista por el arte que expresa a través de su obra y si allí tiene que jugar con las proporciones en el beneficio del efecto teatral, pues hay que hacerlo sin problemas, sin ningún tipo de... eso es lo que tiene que hacer justamente un artista. Entonces sí... Creo que eh, Miguel Ángel eh, exageró la cabeza y las manos para un efecto teatral en su escultura, porque sabía que siempre la tenías que ver así, o sea, que siempre estaba más alta que tú. Entonces eh, te ayudó poniendo unas caras y una cara y, y unas manos más grandes. O sea, que el, el hombrecillo del que hablabas al principio se debía pegar un susto, porque claro, estaba viendo desde la perspectiva contraria, donde me, como había pensado Miguel Ángel, casi, ¿no? Claro. Bueno, eh, se repiten los mensajes de enhorabuena y de agradecimiento, eh, son muchísimos, eh, la verdad es que yo me, me uno a ellos, y quería también transmitirte otra pregunta de encarnación, que quiere saber quién era el cardenal que encargó el David. Jean de la Billière. Ah, perdona, no, no, que encargó el David. Sí, no, el, a, a lo mejor no se ha entendido bien. Digamos que eh, estaba en la Ópera del Duomo. La Ópera del Duomo estaba gestionada por la señoría, por las familias de Florencia. Y digamos que allí pues, se realizaban todo tipo de obras para, para, para la ciudad de Florencia. Entonces, lo que se consideró es que eh, de vez en cuando sacaban esta roca a concurso que estaba pensada para estar incrustada en, 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 la, en la catedral en, en santa maría del fiore en los contrafuertes. la sacaban de vez en cuando en concurso varios, varios escultores proponían su obra. pero digamos que dos habían fracasado antes de miguel ángel. entonces es la propia ciudad de florencia. digamos que pertenecía a la ciudad de florencia. el bloque de mármol había sido extraída por orden de la ciudad de florencia y había sido extraída o habían encomendado un david. pero, los, los artistas la habían dañado en su transporte y consideraban que no se podía sacar nada de allí hasta que llegó Miguel Ángel y cuando de nuevo se sacó al concurso la escultura en 1501 pues Miguel Ángel presentó un proyecto y, y, y hizo la escultura más bonita probablemente de toda la historia del arte o sea que es casi como una licitación pública como nos entendíamos sí, hoy sí, en día no sí. eh, bueno, tiene, tiene Ignacio también una, una apreciación y es que comenta que es chocante que un eclesiástico con la mentalidad pacata de entonces se encargara un desnudo masculino. Bueno, yo creo que todo esto hay también que ponerlo en contexto, porque me preguntan muy a menudo, yo creo que en esa época, en la época del Renacimiento el desnudo se interpretaba de otra manera había como un renacer de los clásicos el desnudo era también la, las proporciones perfectas de los cuerpos antiguos, creo que fue una época donde había, hubo un poquito más de abertura al respecto, la época del Renacimiento, se buscaba sobre todo las proporciones perfectas del cuerpo humano, que siendo hijo bueno, hijo de Dios, pues era lo más perfecto que la naturaleza había, había pintado. De hecho, se me pregunta siempre lo mismo en la segunda parte de la capilla sistina, porque también allí hay muchísimos desnudos justo en la capilla sistina. Pero creo que en esa época había otra mentalidad. De hecho, luego sabéis que en la capilla sistina esos desnudos se taparon y luego cuando se intentaron destapar, muchos, sobre todo en el juicio universal, no se han podido destapar del todo. Entonces, creo que el Renacimiento es como un momento especial donde... Se pone en relieve pues una vuelta a lo clásico y por lo tanto también pues el respeto de las proporciones de nuestro cuerpo que son clásicas. Mira, al, al hilo de documentos de la segunda y tercera parte, Ana dice que quiere saber cuál es la tercera parte del cuento de Miguel Ángel porque conoce la del David, conoce la de la Capilla Sistina, pero no conoce la tercera. Y aprovecho para decirte que Ignacio está diciéndonos que Quiere que Verónica repita la para nuestra contigo en casa. Yo lo dejo caer por si acaso y te lanzo la pregunta de cuál sería la tercera parte del Miguel Ángel. Pues mirar, yo, Miguel Ángel lo hacía en dos veces y el problema que tenía es que la segunda parte que llevaba la capilla Sistina tanto eh, en el... Um, en la bóveda, como luego en el juicio universal, eh, duraba demasiado y, y prácticamente me duraba una hora y cuarto y tenía que correr. Entonces, pues me tomé más tiempo, la dividí en dos y entonces la, la segunda parte es sobre la bóveda de la capilla Sistina y la tercera parte es ya sobre la vejez y todo lo que pone en el juicio final, porque es un momento muy importante para él. Él eh, se aproxima al juicio final, que tiene casi 70 años, se le ha muerto prácticamente 60 años, se le ha muerto prácticamente todas las personas que conoce, eh, él sigue vivo y en pie, eh, pero es una reflexión sobre el destino humano y lo que nos espera después de la muerte, él era muy creyente. Entonces, de esta manera, pues la tercera parte llevaría más sobre su vuelta a Florencia, las tumbas Medice, la biblioteca laurenciana y luego... El juicio universal. Eh, David, Perdón, me estoy agobiando porque un segundo voy a apagar las velas porque lo he hecho a luz de velas y se me están fundiendo Quería dar atmósfera, pero ya se me están cayendo. Estoy todo el tiempo mirando, se me está cayendo la cera por todos lados. Ya, ya me encuentro. Ya está la... bien, ¿no? bueno. Eh, Miguel quiere saber si los David que están situados en el exterior son de mármol y son autores contemporáneos a Miguel Ángel. El David, que está en este momento al Palacio de la Señoría, como sabéis, fue, digamos, en, en 1800, se, se llevó la escultura a, a la academia, eh, donde prácticamente está albergada en el Museo de la Academia, y se puso una copia de, de la escultura de Miguel Ángel, que es la que podamos ver en su emplazamiento inicial. Palazzo de la Señoría, porque no solo había sido dañada mucho por los elementos naturales, sino al ser símbolo de la ciudad de Florencia, fue también atacada muchas veces por los florentinos cuando había desórdenes en la ciudad y la habían dañado en varias partes. Entonces, a un cierto punto se consideró que había que quitar esa escultura y se puso una copia en 1800. También me han preguntado quién ha hecho la copia. He intentado buscar, pero no encuentro. No sé si alguno de los presentes lo sabe y lo quiere compartir en el chat. No sé qué escultura se encargó de hacer la copia en 1800. De hecho, precisamente con respecto a esa copia, Ignacio, eh, quería saber tu opinión sobre qué, qué, qué te parece esa, esa réplica, si... porque a él pues, personalmente le pareció una réplica un poco mala. Pues yo no sé, yo no, no sé, si, sinceramente, si tengo que ser sincera, nunca me he interrogado porque como sea que... Que, que el original está en la academia y además yo en la academia aparte el david me encantan los esclavos y me tiro horas contemplando los esclavos que hay allí pues es una copia y la miro como si fuera una copia. Nunca la he mirado con la atención para compararla. Siempre he sabido que era una copia desde muy pequeñita cuando me llevaron al Museo de la Academia la primera vez y por lo tanto no, quizá no la haya mirado con atención, no me haya interrogado sobre esta cosa. Espero pronto ir a Florencia para poder hacerlo. Ignacio, pensaré en ti, lo prometo. Ojalá pudiera ir a Florencia y pudiéramos viajar de nuevo. Pero la próxima vez que iré a Florencia lo, miré, lo miraré con atención tal vez eh, mi opinión porque yo también he tenido la suerte de estar en Florencia de viaje cuando hice el Erasmus eh, yo estuve en Milán eh, estuve en Florencia y a mí me dio esa misma sensación que tiene Ignacio no que parecía una réplica mala y tal vez es precisamente porque sabemos que es una réplica y entonces mmm, no, no no nos transmite lo que en el fondo quería transmitirnos Miguel Ángel, ¿no? porque al final no es el sentimiento lo que ha hecho esa escultura, sino la necesidad y la necesidad imperiosa de crear una copia y una réplica. No, no sé si a lo mejor van por ahí los tiros o ese material, que a lo mejor ese, ese Goliat del que hablabas de mármol, que después se acabó convirtiendo en un David, eh, no era de tan buena factura como para replicar en, 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 con todo tipo de detalle ese David. ¿no? Eh, también tienes otra pregunta con respecto a la, a la copia y al original de Concha, que dice que si puedes hablar sobre la diferencia de la mirada de, los, de esos David, del original y la copia. Repito, no, nunca he mirado con atención la estatua de la copia, por lo tanto no, no me encuentro con la posibilidad porque no, no o sea, nunca la he mirado con la atención eh, que, que se merece. Yo he ido siempre a la academia y, y me he tirado mucho tiempo contemplando el David y, y, y no, he, no he dedicado mucha atención a la copia. Además me, me gusta mucho, por ejemplo en Florencia, en, en la loggia, en, en este pórtico donde querían poner también el David, me gustan todas las esculturas que hay, entre las cuales la escultura de Medusa. Siempre mi atención va a otros lados. No, no, no he mirado tanto la copia como, como vosotros, pero ir a ver el original. Lo sé que en la Academia hay cola, pero merece. Pues mira, Gilda no dice eh, que el escultor que ha hecho la copia es Luigi arighetti Ah, gracias, pues me lo aprenderé ahora, miraré el chat, me lo aprenderé así, puedo, puedo contestar a la gente cuando me lo preguntan. Muchas gracias. La verdad es que no sabemos eh, dónde lo ha buscado. O sea, quiero decir, pues si lo has buscado, pues, Gilda, muchísimas gracias. La verdad es que yo, nosotros que la, que la conocemos eh, sabemos que tiene, tiene un contacto muy cercano con el arte, así que es muy seguro que, que lo sepa de primera mano. Eh, no sé si hay alguna pregunta más por aquí, a ver que no me haya dejado nada. Nada el tintero eh, eh, dice a ver es que están escribiendo pues discúlpame Verónica sí eh, Miguel Ángel que viene, el nombre viene perfectamente hoy al dato dice eh, que se agradece mucho las herramientas para transmitir el arte a, a los alumnos de arquitectura en su curso de terminología del arte y arquitectura desde México no sé si es que lo conoces no, no lo conozco. Agradezco mucho el comentario y digamos que el intento que tengo con Te Cuento una Vida, como habéis entendido, es eh, ser, tener la capacidad de crear una historia que pueda motivar. Que, que pueda hacer imaginar, que pueda hacer vivir con los sentidos eh, a la gente que quizá esté menos familiarizada con el arte y acercárselo. Creo que es muy importante la figura de los divulgadores. Eh, creo que eh, las técnicas de storytelling son maravillosas para divulgar patrimonio, para divulgar conocimientos sobre el arte. Y creo también que al menos los divulgadores que me gustan y aprecian, no sé si se ha notado, espero que sí, el trabajo de investigación que hay detrás, porque lo que no me gusta es que se divulgue a costa de contar cosas que no son ciertas o de ser muy superficiales como se puede hacer cuando eres divulgador yo creo que tienes que hacer divulgador serio documentarte bien, ir a las fuentes eh, y luego pensar cómo utilizando técnicas narrativas puedes, digamos, acercar el arte o la cultura o la ciencia o lo que fuera desde, desde otro lugar. Eh, creo que esa es un, un, una figura muy importante que está muy desarrollada en otros países, en España menos, y que es muy importante incorporar estas figuras eh, en todos los sitios. Entonces, de vez en cuando, en un, en un colegio o en un instituto, pues tener una charla como esta aprender enseñar técnicas enseño técnicas en las universidades para que la gente luego tenga la capacidad de hacerlo él mismo pero creo que es una manera de llegar a través de las emociones al conocimiento que es una manera muy bonita de llegar al conocimiento no, desde luego eh, sí que se nota ese sentimiento, esa pasión y esa búsqueda de información que, que, que tienes, porque bueno, lo hemos lo notado yo y lo notan todas las personas que te han estado escribiendo y da, dándote las gracias por la, por la tarde que les has dado. Por ejemplo, te, te leo un mensaje y dice es un, es un lujo, terminar el día con un buen relato, eh, que repita pronto, Gra, eh, también ruegan que repita porque ha aprendido mucho. Eh, son mensajes así. Enhorabuena por la charla representada con muchísima sensibilidad. O sea que yo creo que sí que hemos sido... Nos no lo has conseguido transmitir, Verónica, y, y de verdad, una vez más, desde Hispania nuestra, tenemos que agradecértelo. Tengo un par de aportaciones más. Mira, por ejemplo, Hilda vuelve a decirnos que ha encontrado la información en, en la página web florentinermusen.com. Dice que ganó un concurso. Eh, esta información yo creo que puede resultarte interesante. Claro. Y luego he visto otra pregunta que me opinan lo que opino en Aranjuez o de no sé, sé dónde. Yo, yo, sinceramente, allí, ¿sabéis? Estoy muy abierta en el sentido de que creo que con el arte se puede jugar y que jugar sobre Miguel Ángel, sobre el David, hacerlo volver producto de pop art, meter cosas nuevas y todo demás, me parece muy bien porque siempre una manera de difundir la escultura y con el arte también hay que jugar. Ahora estas obras no las conozco personalmente, no, no puedo tener un juicio si me han gustado o no, pero, pero creo que es positivo jugar con el arte y, y jugar los unos con los otros como hacen constantemente los artistas que se citan, se reciben, se toman se retoman creo que incluso mezclar lo antiguo con lo moderno una de las cosas que me gusta cuando voy a parís es los hados que son ¿no? eh, mezclar la arquitectura moderna con la arquitectura antigua también me parece muy interesante personalmente pero allí va de gustos personales y, y cada persona pues puede opinar eh, lo que lo que considere digamos Sí, Miguel, al hilo de esa pregunta era la pregunta era eh, ¿qué, qué te parecían las copias en resina sintética. Esas no las conozco, pero cualquier cosa que vaya bien, que, que se haga, que se, que se que se dé a conocer eh, el arte, que se actualicen estas obras también para las nuevas generaciones, para acercárnoslas, para que las tengamos cerca. Para mí todas estas todo, todo esto es maravilloso, digamos todo esto es maravilloso. Difusión de cultura, ¿no? Sí. Qué es lo que, lo que quiere hacer, eh, te cuento una vida. Ya he escrito más de 10 de biografías y antes iba con los Bártulos por España y por otros países donde me invitaban a, a ir. Ahora, pues, tenemos que contentarnos en Zoom. Pero bueno, me han dicho que la única ventaja de Zoom, porque como os podéis imaginar, a una narradora lo que más le gusta es mirar a los ojos de la gente. Y aquí lo único que veo es un puntito verde delante de mí, pero dicen que la única ventaja es que parece que te cuento a ti. No lo sé si eso es verdad. Yo os echo de menos, vuestras miradas, vuestros ojos. De vez en cuando, cuando el adulto le escucha un cuento, pone unos ojos abiertos y abre un poco la boca como si fuera un niño pequeño y es para mí la cosa más bonita que me puede pasar en esta tierra. Pero bueno, esperaremos a, a narraciones en persona, espero lo antes posible y si no, pues eh, ahora por Zoom, eh, en este caso, gracias a España Nostra, que nos ha juntado a todos. Bueno, esperemos que muy pronto puedas volver a tus andaduras y seguir contando eh, estas historias, estos cuentos a, a niños mayores, ¿no? De Verónica. Bueno, vamos todo a cuento a adultos. Sí, no, por eso digo a niños mayores. Digo, sí, sí. Era una una metáfora, bueno, vamos a ir cerrando ya, eh, quería agradecer a, quería agradecerte una vez más eh, tu tiempo y tu dedicación y tu esfuerzo por hacernos, acercarnos la vida de, de Miguel Ángel eh, y de esa, ese periplo con, con su David, a nosotros, a Hispania Contigo en Casa, muchísimas gracias a todos los que han participado, a todos los que han eh, intervenido con sus preguntas y sus observaciones, y nada, recordaros que la semana que viene, el martes tenemos otra sesión de Hispania Contigo en Casa, a la que os invito que os apuntéis y pues eh, no sé si hay alguna última pregunta no lo, hay, lo que hay son pues los, las gracias gracias a todos vosotros y nada espero que tengáis muy buena tarde y que nos vemos la semana que viene muchas gracias a todos adiós verónica adiós